Amigos, buenos días. Estamos de regreso para poderles llevar a ustedes la información de la vuelta a Guatemala. Estamos arrancando hoy la novena etapa. No, qué novena, ya estoy yo en, en sábado. No, hombre, para nada, por estar viendo ahí la planificación para el fin de semana. No estamos en la novena, hombre, ni en la quinta, ni nada por el estilo. Ay, Dios mío, así comenzamos. Estamos en la séptima etapa, hombre, jueves 29 de octubre del 2020. Bienvenidos a, a esta transmisión de Ciudad Deportiva. Es un gusto saludarlos en nombre del señor Andrés Campos, que está con nosotros en los controles. Yo soy Carlos Marín y los estaré acompañando en esta partida. ¿Qué colorido ha comenzado ya a moverse el pelotón? No ha comenzado la etapa. Se está moviendo en este instante debido a que es un eh, rodaje bastante largo, bastante largo lo que tienen que hacer los corredores para poder buscar el kilómetro cero. Recordemos que esta etapa de hoy busca precisamente salir desde Tejutla, el, desde la municipalidad de Tejutla, que es el kilómetro en la salida controlada hasta el kilómetro cero que es en San Sebastián. 2,776 metros sobre el nivel del mar, y ahí van los corredores haciendo el rodaje respectivo. Algunos con, eh, con chumpa por el tema del eh, frío, porque obviamente es, es frío, es altura, solamente pues esas son las condiciones que se están dando. Salen de San Sebastián hoy a recorrer un total de 106 kilómetros, con meta final en, eh, en esta etapa que se tendrá. Pues solamente 101 kilómetros, la meta final es en el estadio de Santa Catarina, Ixtahuacán. Precisamente ahí será donde se dé el banderazo final de esta etapa. La emoción de siempre, por supuesto, de salir en esta etapa, de salir en este recorrido. Ya sabe, por favor, déjenos su like, comparta nuestra transmisión en YouTube, en Facebook, para que usted pueda tener ese enlace de podernos ver, de poder sintonizar la Vuelta a Guatemala, haciendo todo este recorrido por las calles principales de Tejutla para poder tener esa opción de estar con esta Vuelta a Guatemala. Con este recorrido, con estos paisajes y esta localidad, que por supuesto será la que tendremos hoy para poderles llevar a ustedes toda esta información. Hay un recorrido que es de curvas bastante peligrosas, es un recorrido bastante, bastante difícil y esto comenzará muy rápido. Para entrar en contexto. Las tres metas volantes se estará disputando la primera en Aldea Sigüila, en San Juan Ostuncalco, cinco kilómetros de competencia. Luego otra meta volante que estará establecida en el kilómetro no, 68, mejor dicho, de competencia, que será ya en Quetzaltenango. Y finalmente la última estará en San Cristóbal Totón y Capán. 80.5 kilómetros de competencia. Son las tres metas volantes. Pero a diferencia de lo que hemos tenido en otras eh, ocasiones, esta etapa de hoy, la participación que se tendrá serán primero los premios de montaña y posteriormente se tendrá la participación de las metas volantes. Pero como siempre lo presentamos así, pues por esa razón es que estamos hablando de, esta, de este posicionamiento, de cómo estarán. Primero serán las montañas y después las volantes, aunque en el eh, comentario que estamos haciendo en este instante, pues obviamente es el hecho de poderles informar cómo estarán las, los premios de metas volantes. Luego se vendrá eh, para explicarle a usted cómo estará esta situación de... Las eh, metas o los premios de montaña serán cuatro en total. Estará en el monumento de tercera categoría, 77.5 kilómetros de competencia. Luego, en Santa Irene de primera categoría, 33 kilómetros. En la Municipalidad de Palestina de primera categoría, 41 kilómetros. Y en la cumbre de Alaska, de primera categoría, 98.5 kilómetros en total. Este es el recorrido que, que tendremos hoy en esta vuelta a Guatemala. La verdad que hay que decir con mucha alegría, estamos arrancando esta etapa, séptima etapa. ¿Qué es lo que puede eh, suceder hoy? ¿Qué es lo que podemos esperar que suceda hoy? Bueno, me parece a mí que es una etapa en la cual continúa la alta montaña y esto creo yo que hay que eh, tomarlo en cuenta de, de cómo al final de cuentas tiene que estar muy aplicado el equipo de Lino y sobre todo Mardoqueo Vázquez para no tener... Ninguna complicación en el recorrido que se pueda hacer, que no tenga ninguna complicación, ninguna falla, y al final de cuentas poder estar con la tranquilidad del caso en el recorrido que se pueda tener y eh, cumplir con la, con la expectativa que se tiene, que obviamente hoy debería de ser una etapa que no tenga mayores problemas, que pueda tener realmente un recorrido normal. Lo de Mardoqueo Vázquez, el suéter líder de la Vuelta a Guatemala. Guatemala, porque de aquí salieron los campeones, como no apuntas a Rusia, Es a nocio, surge casta Castañeda, en Deportiva. Por, su, por supuesto siempre hay que tomar en cuenta que es una etapa complicada, no es una etapa fácil ni accesible, mucho menos que ya la tenga ganada Mardoqueo Vázquez. Para nada, es una etapa que lógicamente se tiene que trabajar con la expectativa de siempre, con el profesionalismo de siempre y también por supuesto pensar en tratar de hacer lo mejor posible de la etapa, tratando de cubrir muy bien las marcas para no tener ningún tipo de problema y que al final de cuentas la etapa pueda terminar sin ningún eh, tipo de inconveniente con el suéter líder. Bueno. Señoras y señores, vamos avanzando en este recorrido. Vamos buscando el kilómetro cero que es precisamente San Sebastián. Estamos saliendo desde el Estadio Municipal de Tejutla en San Marcos. Se ha salido. Se va buscando el posicionamiento de los corredores para ir buscando el kilómetro cero. Vamos a recordar entonces hoy qué es lo que se tiene a la vista para poder... Eh, recordar las posiciones, todo lo que está en las clasificaciones generales y esto es lo que le vamos a presentar a continuación en la información. Quiero contarles que hoy en la clasificación de la montaña, pues hay que decir que en la clasificación de la montaña se mantiene todo exactamente igual con Mardoqueo Vázquez en punta con 27 puntos, Celso Apacajá con 24 puntos, tercera posición, Byron Guama con 16, Efren Santos con 15, empatado Francisco González con 15 puntos también. Luis López del óptica Deluxe con 13 y Alfredo Apacajá en la séptima casilla con 10. Nervin Giats es la octava con 7. Luego Julián Jack es noveno con 6 y Henry Sam es el décimo puesto con 6 puntos. Esta es la clasificación general. Esto es como está la situación de carrera. La clasificación de las metas volantes. La mantiene Ignacio Prado, Nacho con 27 puntos, Cristian Pita con 23, Brian Ríos con 18, Julio Padilla con 16, Henry Sam con 9 en la quinta casilla, en la sexta Alfredo Apacajá que tiene 8 puntos, Luis López es séptimo con 7, octavo es Leonardo González con 5. Noveno, Esvin Istamer con cuatro y Gerson Toques décimo con tres puntos. Así marcha la clasificación de las metas volantes. El suéter líder, el suéter líder lo sigue manteniendo Mardoqueo Vázquez. Se mantiene en la primera posición. Mardoqueo con 20 horas exactas flat con 46 segundos. Mardoqueo Vázquez del de one a cuatro minutos ocho segundos del Canel Pro Cycling. Se mantiene Santiago Ordóñez a seis y del Ecuador, se mantiene Byron Guama, a 9,43 cuarenta de Lino, Edgar Torres, a 959 de la Asociación de Chimaltenango, Comay Malina Flor, Leonardo González, a 10 minutos de Lino Guam, Jonathan de León, luego, a once se mantiene, a ver, es el caso de Gerson Toc, en la posición ocho, Alex Ronnie Julajú de Óptica Deluxe, con doce cuarenta y nueve a 13.13 13 del Ino One está precisamente Cristian Cubides en la novena casilla. Y en la décima, Sergio Chumil, de Ejército de Guatemala, a 13.38. Es ahí está, es así como está la clasificación de la general. Señoras y señores, nos preparamos entonces para buscar. Son alrededor de 10 kilómetros lo que tenían que recorrer hasta San Sebastián. Como un calentamiento, pues le sirve, por supuesto, a los corredores pero eh, se hace tardado, se hace un poquito ansioso el tema para poder tener la posición o el posicionamiento del kilómetro cero. Ahí va un competidor del Canals quitándose la, el maillot que le da un poco de calor por este tema, por el frío, por supuesto. Y ahí vemos un poquito de tránsito complicado con un derrumbe precisamente que se está dando. Y comenzamos con este descenso, un descenso un poquito vertiginoso que se está dando tratando de buscar el kilómetro cero. Y la verdad que qué alegría de la gente. Muchísimas gracias a la gente que ve uno cómo se integran a esto, a la fiesta del ciclismo, adornando las calles, quemando cuetillos, el aplauso, el ánimo. Eso es indiscutiblemente algo diferente, algo de la vuelta a Guatemala, que lo manejan así, que lo presentan así tan natural, tan paciente de estar ahí a la vera del camino, esperando el paso de los corredores y terminan pues en un segundo pasando, dos, tres segundos pasando los pedalistas, pero esa es la alegría, eso es lo que hace la vuelta a Guatemala. ¿Qué esperamos hoy en la etapa? Hablemos un poco de la etapa, comienza fuerte porque se comenzará con Premio de Montaña de tercera categoría, precisamente 7.5 kilómetros de competencia premio de montaña en el monumento de primera categoría. Luego se viene una serie de curvas peligrosas bastante fuertes desde el parque ecológico Quetzal que comienza este este descenso con estas curvas para luego precisamente estar ya ubicándonos para buscar la zona del puente Natuatla que estará buscando ya pasar por Chamac para buscar el premio de montaña, el segundo de la competencia, pero este será de primera categoría que es precisamente en Santa Irene. Luego vendrá el paso por Palestina y luego se termina con un premio de montaña que será en Alaska. Es así el recorrido. Entonces comenzamos con un premio de montaña con un repecho importante para luego ya comenzar a, a ubicarnos en un descenso con curvas peligrosas. Ojo, con eso es bastante importante para que los ciclistas no pasen ningún peligro. Y eh, posteriormente volvemos a tener un premio de montaña, dos premios de montaña consecutivos, alta montaña, bastante complicado en este eh, sector del país. Hay que decir que 300, no, 300, no, 3.035 metros sobre el nivel del mar será el pico más alto de la competencia. Estamos saliendo 2.776, terminaríamos con 2.993, fuerte, evidentemente fuerte lo que estamos viviendo con este tema de la etapa. Pero veremos cómo se comporta la etapa en la vuelta a Guatemala. Señoras y señores, estamos ya enlazados a través de la cadena Radio Punto, el 90.5 FM para todo el país. Para contarles, hemos salido desde el Estadio Municipal de Tejutla, estamos en radio a través de la cadena Radio Punto, estamos también a través de las redes sociales de Ciudad Deportiva en Facebook y en YouTube. E enlazados, llevándole la emoción de lo que estamos viviendo de la vuelta a Guatemala. Les cuento entonces hoy 101 kilómetros en total, meta final en el estadio de Santa Catarina Iztahuacán. La salida ha sido del estadio municipal de Tejutla, pero vamos rodando. La competencia en sí no ha iniciado todavía. Vamos rodando alrededor de 10 kilómetros, así que todavía nos falta un poquito para llegar al lugar determinado como el kilómetro cero que es San Sebastián. Partiendo de San Sebastián, se va precisamente hasta Aldea Serchil, eh, se pasa por el Premio de Montaña, que será el primero eh, antes del Parque Ecológico Quetzal, luego se pasa precisamente por el, la ubicación en un descenso bastante peligroso hasta llegar a Puente Angosto, donde se inicia un poblado. Tendremos la posibilidad de llegar al Templo Maya en San Marcos, pasar por San Pedro. Llegaremos a Puente Natuatla para pasar Chamac, que es un paso precisamente de, de túmulos, de zona de túmulos que está indicado en esta información. Luego estaremos pasando por Laguna Cuache, esto ya en la zona de túmulos. Seguiremos avanzando hasta llegar a Puente Cuache, o Cuache, mejor dicho, Cuache. Pasaremos por San Mateo, La Esperanza, para luego estar en Los Altos. Ya en esta autopista Los Altos. Buscaremos entonces el monumento al migrante. Estaremos llegando al eh, kilómetro 174 de carretera. Premio de montaña en Alaska, en la cumbre de Alaska. Y buscaremos terminar en la meta final en el estadio de Santa Catarina, Iztahuacán. Este es el recorrido que tendremos hoy. Los premios, tres metas volantes en Aldea Siguila, en San Juan Ostuncalco, en Pasarela, en Quetzaltenango, en Maxi Despensa, Pasarela eh, Paxtoca, en San Cristóbal Totonicapán. Kilómetro 57.5 de competencia, la primera. Luego 68 y 80,5 kilómetros de competencia. La primera es 7,5 kilómetros de competencia. La primera meta volante, 57,5. Los premios de montaña, el primero en el monumento, apenas arrancando la competencia, 7,5 kilómetros de competencia. En Santa Irene, kilómetro 33 de competencia. Y en la municipalidad de Palestina, de primera categoría, 41 kilómetros. En la cumbre de Alaska, primera categoría, 98.5 kilómetros en total para pasar el cuarto premio de montaña. Una etapa de mucha altura. Hemos partido de 2.776 metros sobre el nivel del mar. Rozaremos los 3.035 metros sobre el nivel del mar para terminar en 2.993. Alta montaña, ¿qué puede pasar hoy? Pues debería ser una etapa donde tanto el equipo de Lino, eh, de Corabaños, el equipo de Óptica Deluxe, pues tengan controlada la carrera, que no pase absolutamente nada con el suéter líder, sobre todo por parte de Lino. Controlar la carrera, manejar los tiempos y algo importante: la alta montaña, mmm, tal vez Ecuador pueda venir y buscar algo, pero nosotros entenderíamos que no. Si sí puede ser una etapa donde hoy salgan corredores e intentar fuga para hacer sonar su equipo, para hacer sonar su marca, pero no precisamente con alguna posibilidad de pelear por la clasificación general. Sí podríamos decir en poder buscar, en poder pelear precisamente por el tema de ganar una etapa. Eso creo que es lo que podemos ver hoy. Señoras y señores, la etapa está comenzando a rodar, pero controlada. No hemos llegado al kilómetro cero. Se sale precisamente desde San Sebastián, esto en el departamento de San Marcos. Para comenzar la etapa. En nuestro enlace a través de la cadena Radio Punto, recuerde que en punto ahora de las 10, 11, 12 y muy probablemente una de la tarde estaremos con el enlace directo acá en Ciudad Deportiva. Bien, y nosotros seguimos a través de las redes sociales, por supuesto, de Ciudad Deportiva, para informarle lo que va sucediendo en carretera. Vamos viendo cómo va desplazándose el grupo de pedalistas. Entrando en calor para tratar de buscar pues solamente el mejor posicionamiento para poder tomar la partida. Saludamos a nuestra gente linda Mario Castellanos, Norma Beatriz Chávez, Full Vázquez, José Alejandro López Isaac Fuentes. Muchas gracias, están con nosotros enlazados a través del Facebook, y en el YouTube. Miguel Godínez dice saludos desde California, buena transmisión, Dios les guarde, en ruta, bendiciones en todo momento, adelante San Marcos. Osnar Hernández dice Arriba, mis panameños, saludos desde Panamá. Henry Escobar, saludos desde Estados Unidos, escuchando la vuelta en San Francisco, California, dice, un gran abrazo. Carlos Benítez, buenos días, Marín, ya conectado con mi segundo deporte favorito y apostándole con toda mardoqueo, mi viejo que en paz descanse, puro momosteco criado en San Cristóbal. Arriba, Toto, dice, qué bonito tu mensaje. César Calderón dice. Saludos César, gracias por el comentario Hans Sandoval, saludos, dice José López, Dios les bendiga a mi gente, muchas gracias, aquí estamos para presentarle la información, señoras y señores, estamos buscando el kilómetro cero, va a ser lanzada la salida cuando hablamos de lanzada es que todos los corredores tienen que estar completitos para poder salir se van pegando los últimos corredores que van un tanto retrasados y atención porque nos preparamos para tomar la salida nos vamos acercando ya para tomar la salida. José López dice, Dios les bendiga a mi gente. Muchas gracias, José. Gracias por estar enlazado con nosotros a través de esta transmisión. Norma Beatriz Chávez nos saluda, dice, excelente transmisión. Bendiciones. Muchas gracias, Norma. Nos saluda a través del Facebook. Hay un eh, pequeño descenso. Vamos buscando el kilómetro cero. Se sale de San Sebastián. Ahí va para poder ser el kilómetro cero. Estamos en movimiento y, por supuesto, nosotros listos para describirle la partida de la etapa. Recuerde que hoy tendremos la oportunidad, según lo que está en la, eh, el cronograma de actividades, para hoy podría ser más o menos al filo del mediodía. Dependiendo la circulación que tengan, 36 kilómetros por hora, por ejemplo, podría estar. A las 12 menos 10 para llegar la etapa. Si van rodando a 38 kilómetros, sería 11, 39, once y media, sería si rodaran a 40. Pero por la alta montaña, me parece a mí que será un poquito menos eh, de los 36 kilómetros. Así que puede ser pasado el mediodía, doce y cuarto. Consideraríamos nosotros que va llegando por ahí la etapa, buscando precisamente el, en Santa Catarina, Iztahuacán. ¿Verdad? Esto sería más o menos a grandes rasgos lo que se va buscando. Vemos como los pedalistas van eh, tomando ritmo, van haciendo la entrada en calor. Algo muy importante, el abastecimiento, el buen desayuno, sobre todo con el esfuerzo de la alta montaña, un golpe de hambre, un golpe de ansiedad por este tema, por falta de energía, sería muy complicado. Así que la dosificación es importante, tanto de alimentación como de bebidas para poder estar al 100%, al 100%. A ver, vamos a leer más mensajes mientras vamos buscando el kilómetro cero para tomar la partida. Dice Mitze García, saludos desde Chinautla, dice un gran abrazo. Pedro Medina, que dice Pedrito, saludos desde Miami, el cazador de imágenes. Buena onda, Pedrito. Mitze García, saludos. Feliz mañana, nos dice Sebastián Pérez, dice bendiciones, mis hermanos. Muy buena transmisión. Palante, dice. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por tu comentario a través de las redes sociales en el YouTube voy en el Facebook, dice Manuel Rodríguez, saludos desde Cobán, Altaverapaz, adelante, y de la mano de Dios, arriba el ciclismo nacional, mi deporte favorito, dice Tony Ramírez, dice, saludos Guatemala, felicitaciones, orgullo de su gran profesión, no hombre, orgu or orgulloso nosotros de ustedes, nuestra audiencia, que está ahí, que le da like, que comparte nuestra transmisión, que está presente con nosotros, eh, José Flores Ruiz dice, saludos a todos y qué bonito por disfrutar la vuelta a nuestro país. Excelente transmisión, muchas gracias. Ahí está, como lo hace José Flores Ruiz, Sebastián Pérez, Mitzi García, Pedro Medina. Por supuesto, pueden enviarnos sus mensajes. Marvin Mendoza dice saludos desde Los Ángeles, California. Un gran abrazo, Marvin, cuídate mucho allá en Los Ángeles, California. Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios, su like, por supuesto, por estar con nosotros. ¿Qué estamos eh, buscando, señoras y señores? Es el kilómetro cero. Hemos salido desde la parte alta en San Marcos, en el Estadio Municipal de Tejutla. Pasamos por las calles principales de Tejutla para salir a la carretera principal. Y aquí vamos en movimiento buscando San Sebastián, que está en el kilómetro cero. Estimado más o menos eh, un tiempo no, no establecido todavía, pero sí un recorrido de alrededor de 10 kilómetros para poder llegar al kilómetro cero. Si le sumamos a esto, entonces hoy no serían 101, tendría que ser 111 kilómetros en total. Miren ustedes la alegría de la gente, por favor, siempre usando su mascarilla. El distanciamiento, eso es importante para que todos puedan estar bien y podamos estar contando la historia al final de la vuelta a Guatemala de quién ganó y celebrarla. Por supuesto, si sí es Mardoqueo Vázquez, los cuetillos alrededor de la carretera, eh, o es neblina, son cuetillos son neblina, pero la verdad que se nota el frío. Los pedalistas van buscando el kilómetro cero. Todavía no, no llegamos al kilómetro cero y comienzan a, a pedalear, a jalar con este pequeño repecho. Juan Daniel González Santos dice saludos desde Aldea La Grandeza en San Pedro, Zacatepecas, acá esperando la vuelta. Un gran abrazo, mi querido Juan Daniel, qué bueno, gracias por estar con nosotros, enlazados acá en Ciudad Deportiva, a través del Facebook y el YouTube. Recuerde darle like a nuestra transmisión, tanto en Facebook como en YouTube. Active las campanitas en Facebook y en YouTube para poder eh, que nosotros le podamos notificar. Cuando estemos al aire. Señoras y señores, la etapa está por salir. Nos vamos, vamos buscando, mejor dicho, el kilómetro cero. Eso es lo que empezamos a buscar: el poder tener ese avance de la caravana para poder estar en el kilómetro cero. Una etapa que comienza con la alta montaña, luego habrá descenso para buscar Santa eh, Catarina, iztahuacán para poder terminar esta etapa. Terminamos en el Estadio Municipal de Santa Catarina, Itahuacán. Así que una alta montaña, después bastante plan y terminaremos con esta etapa pues esperando que lógicamente se den las cosas para Guatemala. Recordando que Mardoqueo Vázquez es el suéter líder, es el hombre que tienen que ir cuidando los corredores y que por supuesto él también tiene que estar muy pero muy atento. Cuando vemos a José Vicente Sainz, corredor de Lóptica de que se retrasa un poco pero va buscando pegar, suelta mucho la rueda ahí del pelotón. No sabemos si es por alguna complicación que tenga, pero ahí va el corredor. Y mientras el corredor no avance y no pegue con el pelotón, pues lógicamente las personas que van en motocicleta y demás no pueden tener esa posibilidad de acercarse. Comenzamos un pequeño descenso. Juan eh, Juan Castillo dice: saludos a todos mis paisanos, Chapines, felicitaciones a todos los ciclistas. Desde Tampa, Florida, dice un gran abrazo. Oscar Hernández, saludos al ciclista panameño, Franklin Archibald. Etapa había hecho la contrarreloj Archibald. José López dice: Dios te bendiga. A los corredores, bendiciones para todos. Bendiciones. Mardoqueo Vázquez, la gente muy identificada con Mardo. Mitzi García dice: Buena transmisión. Saludos desde San Martín, Chinautla. Un gran abrazo, muy amables. Un pequeño descenso. Isaac Fuente dice: Saludos a mi, a mi fuente de Aldea La Grandeza. Ahí estamos con los mensajitos, los saludos. Ariel Salazar dice saludos desde Houston, arriba Guatemala, especialmente a los corredores de Toto. Nelson Abad, saludos Ciudad Deportiva, orgulloso de ser guatemalteco de Los Ángeles, California. Yo también, mi querido Nelson, muy orgulloso de ser guatemaltecos con esta etapa de la Vuelta a Guatemala. En su orden, estamos sacando ya de la baraja de etapas la séptima etapa. Para este jueves 29 de octubre, una etapa muy importante. Recuerde, por favor, en horario de Guatemala, para que usted esté pendiente, 7 de la noche. 7 de la noche, nuestro resumen en radio, en Facebook y en YouTube, con las imágenes inéditas de la vuelta a Guatemala, las declaraciones, el análisis, todo, todo esto para que usted lo tome en cuenta. Edgar López dice bendiciones para todos y arriba Guate desde Huehue. Un gran abrazo, muchas gracias. Felipe Acabal dice, Brigada de Operaciones para Montaña, apoyando el ciclismo de Guatemala. Eso, muchachos. Prendidísimos ahí con la transmisión de Ciudad Deportiva. ¿Cómo están viviendo la etapa? Mardoqueo Vázquez hoy por mantener el suéter líder. Señoras y señores, comienzan a jalar un poco los pedalistas. Nos vamos acercando poco a poco al kilómetro cero. Ya está terminando esta etapa de. Calentamiento, señoras y señores, allá en el fondo se ve, se observa el kilómetro cero, va a venir el banderazo de salida, señoras y señores, atención porque el cueterío, la bienvenida y demás está en estos momentos. Señoras y señores, vámonos. Atención porque está arrancando la etapa. Allá en el fondo aparece, ya comienzan a cruzar la raya de inicio de la etapa. Señoras y señores, estamos en San Sebastián, estamos en San Sebastián, hemos pasado el kilómetro cero, comienza la etapa, comienza la etapa, comienza la etapa. Hemos salido desde San Sebastián en el departamento de San Marcos. Muchas gracias, el abrazo, por supuesto, a toda la gente acá, en Tejutla, en todo este recorrido que hemos hecho, la alegría, la algarabía de la gente alrededor de la carretera. Muchas gracias. Nos vamos de Tejutla, vamos saliendo de San Sebastián. Nos interesa ahora 7.5 kilómetros. Buscamos el primer premio de montaña de tercera categoría. No es una pared, no es realmente tan, tan inclinado, pero es una etapa fuerte. Se viene la alta montaña. Así que, señoras y señores, arrancado la etapa. Que Dios acompañe a los ciclistas. Estamos con Mardoqueo Vázquez a morir, por supuesto. Veremos cómo se comporta Mardoqueo, el hombre de Lino Juan, para poder tener esa posibilidad de buscar los primeros kilómetros de esta etapa. Un gran saludo para Felipe Acabal, dice Brigada de Operaciones de Montaña apoyando el ciclismo guatemalteco. Eh, Patán Promo 8284 dice: Gracias por su excelente transmisión desde Los Ángeles y bendiciones. Un gran abrazo para vos. Muchas gracias, de verdad. A ver, le estoy vamos a ver que estoy tratando de ubicar. Sí, es corredor de Panamá. Ya comienza la montaña y no es la alta montaña, pero se está quedando Gabriel Espinosa, dorsal 114, comienza a sufrir Panamá la alta montaña. Y ojo porque este es de tercera categoría, no es una inclinación muy grande, pero esta etapa es durísima, aparte la altura. Es una combinación de todo, porque fíjense ustedes que vamos a llegar a 3.035 metros sobre el nivel del mar. Estamos a kilómetros nada más de esa altura. Pega, golpea la altura, golpea la montaña. Así que vamos a ver cuántos terminan la etapa hoy de los pedalistas que van en esta etapa. Mis amigos, gracias por haber sintonizado la partida de la etapa. Regresaremos para la meta final. Así que recuerde activar la campanita en Facebook y en YouTube para notificarles cuando estemos al aire. Un gran abrazo. Gracias por su sintonía. Despedimos la partida de la etapa. Séptima etapa en marcha.